Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Les cuento que el día de hoy me encuentro caminando sobre una de las principales calles del centro de la ciudad de Perth. Es la Murray Street y estoy al frente de un edificio donde está otro colegio. Entonces hoy vamos a visitar y vamos a conocer PICE, Perth International College of English. Entonces vamos a hacer el recorrido, vamos a tratar de hablar con algunos estudiantes y voy a tratar también de hablar con alguna persona del staff, aunque no es nada fácil, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces vamos, acompáñenme a conocer el colegio, vamos juntos. Estamos en el ascensor esperando llegar al segundo piso. El colegio queda en el segundo piso, entonces vamos a conocerlo un poco. Acompáñenos. Aquí llegamos a la recepción. Entonces aquí están todas las personas que te van a orientar. Y bueno, primero vamos a pasar a la biblioteca. Estamos en la biblioteca. Aquí, como pueden ver, es una sala adecuada para que los estudiantes vengan y estudien si lo deseen, y también hay muchos libros para que se ayuden a repasar. Bueno, ahora vamos a ver un poco los salones. Ya este espacio, por ejemplo, aquí son los salones. En ese momento no podemos ver ya mucho porque estaba un poco tapado, pero bueno, lo que alcanzo a ver son salones pequeños, y el colegio lo que hace es tener grupos pequeños en cada salón. Ahora vamos a ver la sala como que utilizan los estudiantes para almorzar. Llegamos a la sala de cómputo. Entonces esta es la sala donde tienen los computadores y los estudiantes tienen acceso a ellos por si de pronto, no sé, necesitan computador, o donde viven no tienen wifi, o cuando hacen clases grupales que necesitan la herramienta como para hacer un listening o algo. Entonces está la sala de cómputo. Seguimos en el pasillo, vamos a ver más salón. Listo, esto es como hemos visto, como ya todo el espacio en el segundo piso. Tienen alrededor de, hemos visto 4, 5, unos 7 salones, pero en el primer piso también hay más salones y también hay otra cafetería. Entonces vamos a verlo. Skipped and amusement park as well. Yeah. If you like, extreme sports. He bajado para el primer piso, entonces aquí encontramos otro espacio, otra especie de sala para poder tener el almuerzo, la cena o el desayuno. Entonces aquí encontramos más hornos microondas, encontramos una máquina dispensadora si necesitan sacar alguna bebida o algún snack. Encontramos más salones, aquí hay más salones, como pueden ver todos los salones están encerrados, pero por aquí me encuentro uno abierto, entonces vamos a ver un poco. Ahí más o menos me acerqué en silencio para mostrar un poquito del salón. Bueno, acabo de hablar con una persona del staff que me acaba de explicar temas en cuanto al colegio, entonces les voy a contar un poco. Aquí lo tengo, lo voy a leer. Entonces, por ejemplo, horarios. El horario de la mañana es de 9 de la mañana a 2 y media. Entonces, tienen el horario de la mañana y también tienen horario en la noche o en la tarde de 4 y media a 8 y 45 de lunes a viernes.
La escuela también cuenta con un horario especial de 2:30 a 3:30 de la tarde, donde los estudiantes vienen a esta sala, a la biblioteca, y tienen la oportunidad de estudiar con un profesor que viene acá a resolver dudas. En el colegio también me confirman que todos los viernes tienen un pequeño test, un pequeño one-to-one con cada teacher para darte un feedback. Entonces es un momento muy importante porque cada semana tu profesor te va orientando, te va diciendo, bueno, qué pasa, qué vamos a hacer, qué hay que mejorar, en qué has mejorado, en qué punto de tu proceso estás. Entonces, importante que lo sepan, todos los viernes van a tener un pequeño test, pero no es el test para pasar de nivel, sino la oportunidad de poder tener un one-to-one con tu teacher y saber en qué tienes que mejorar o en qué has mejorado. Entonces, bien por ese lado. Bueno, estamos con Daniela. Ella es estudiante del colegio. No, ella se acaba de graduar del colegio. Entonces, Dani, bienvenida. Muchas gracias por este tiempo que tienes con nosotros en el canal. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia en el colegio? Bueno, ya en que te cuento, la experiencia fue muy buena. El colegio tiene diferentes actividades, es un colegio muy completo, porque no solo trabaja alguna habilidad en específico, sino pues se trabaja tanto la escritura, el listening, el speaking, o sea, es muy completo. Entonces, la verdad la recomiendo mucho cuando uno quiere aprender inglés, me parece que es un buen colegio para dar ese paso. Pues realmente aprender inglés no es tan fácil para una persona, no es solamente coger un libro y leer, entonces realmente tú aprendes inglés con el día a día. El colegio tiene actividades los viernes, normalmente hacemos actividades que incluyen salir fuera del colegio para que tú interactúes con otras cosas de la vida real. Eso es muy bueno porque te ayuda a abrir tu mente, a pensar en inglés, te saca como de esa zona de confort que realmente es un colegio normal. El colegio lo que hace es ubicar los alumnos pues primero según el nivel, y lo que hace también es mirar las nacionalidades para que tú en el salón no compartas tanto con gente que hable el mismo idioma que tú hablas. Entonces normalmente tú puedes encontrar uno, dos o máximo tres estudiantes de la misma, bueno, del mismo habla idioma. Cuéntanos ahora un poco cómo fue tu horario, cómo era el horario de clase. Ok, el horario pues de lunes a viernes en la jornada del día, de 9 de la mañana a 2:30. Normalmente estudias de 9 a 10:30, que es la primera sección. Tienes un break de 15 minutos, vuelvas y retomas hasta las 12:15 y tienes 45 minutos de almuerzo, y luego tienes otra vez una sección de 1:30. ¿Y la última sesión, algo en especial o una clase normal? Ok, depende del nivel en el que estés. Del nivel 4 en adelante, tú escoges una lectiva que ya pues definitivamente según tus gustos o a lo que te quieras enfocar. Entonces puedes escoger el academic, que ya es si te quieres focalizar digamos en un área. Está el listening y el speaking, cuando tienes quieres desarrollar esas habilidades. Y el business para gente que ya es profesional o que quiere profundizar en esos temas. Ah, súper bueno. Dale, Dani, muchas gracias por este espacio que nos has brindado. Y nada, nos vemos en la próxima. Vale, gracias, John. Bueno, ahora estamos con Gonzalo, él es estudiante de PAIS. Y entonces nos va a contar cómo ha sido su experiencia ahí. Bienvenido, Gonzalo. Pues bueno, yo llegué aquí hace como 7 meses, creo que fueron. Y a la semana de llegar aquí empecé a estudiar ahí en PAIS. La verdad que es una escuela que está bastante bien, son todos profesores de aquí de Australia, por lo tanto siempre te obligan todo el rato a hablar en inglés, porque no tienes a nadie más con el que hablar en español ni en tu idioma natal, a no ser que encuentres con los alumnos, pero normalmente es una escuela que se implica mucho en ti, les interesa mucho que tú aprendas el inglés, están todo el día detrás de ti, pues te mandan que sea actividades para hacer en casa, te ofrecen más actividades para poder hacer fuera de casa, actividades extraescolares, te puedes para ir a conocer más estudiantes, para seguir practicando tu inglés. Pues la verdad que yo sí que recomiendo la escuela, sobre todo a gente de Latinoamérica y tal, porque en esta escuela hay
mucha más gente que es de Asia, por lo tanto no tienes esa posibilidad que tienes en otras escuelas de ponerte a hablar con otros alumnos en español. Y a la vez, como te organizan las actividades extraescolares, pues los viernes tienes actividades para conocer a más gente, o igual te puedes también ayudar a hacer tu currículum para buscar un trabajo. Los profesores siempre están preparados para lo que necesites, si tienes algún problema te van a ayudar. O sea, yo diría que para mí es una de las mejores escuelas de aquí. Súper bueno, Gonzalo. Muchas gracias por este espacio, por comentarnos tu experiencia. Nos vemos en la próxima. Bueno, amigos, hemos terminado el recorrido por el Colegio Pais. Entonces, nada, les tengo un dato súper, súper bueno, que es que en la recepción una persona que puede hablar español. Entonces, para todas aquellas personas que llegan acá con cero inglés, pues no se preocupen, aunque no es la idea es de que desde el principio lleguen a practicar, pero si algo necesitan, algo urgente, ahí va a estar la persona que les puede colaborar con hablándole en español. También me confirman que en la recepción van a encontrar todo el apoyo que ustedes necesiten, por ejemplo, si pierden comunicación con su agencia, porque muchas agencias están en su país de origen y por temas de horarios no pueden comunicarse, o de pronto no debería pasar, es muy cruel lo que voy a decir, pero si su agencia lo abandona, entonces ellos brindan todo el apoyo, entonces, pero no debería pasar. Recuerden que hay un video donde yo les doy unos consejos, entonces pueden checarlo aquí en la esquina. Yo les digo, búsquense en una buena agencia y nada de esto va a pasar. Pero en el colegio, en la recepción, y ya saben que una persona que habla español, van a darles todo el apoyo que ustedes necesiten. Espero que esta información les sea muy útil, que te haya gustado el video. Si fue así, darle like. En la esquina de acá van a encontrar un botoncito que dice suscribir, por favor suscríbanse, compartan el video en sus redes sociales para que sus amigos, sus familiares también lo vean y nos vemos en el próximo video, bye.